Horas de angustia se vivieron tras la volcadura del vehículo que transportaba a varios hinchas del Barcelona ecuatoriano. 12 pérdidas y más de 30 heridos que tuvieron que permanecer en Cuenca, donde el equipo igualó 1-1, un resultado que quedó de lado para gestionar la atención para los heridos y las familias de las personas que fallecieron. La directiva del club ya ha enviado un mensaje a las familias, de lo que es otro triste episodio más para el fútbol y el deporte mundial. ¿Te gustó? ¡Qué bien! Ahora suscríbete al canal de YouTube de Telemundo Deportes para recibir contenido como este y mucho más.